Welcome one more time, parents and students, so that we are going to see unit number 5 and the video number 4, right? So that we have to keep doing different activities related to the unit number 5, and we are going to cover one more time the present continuous, right? Para de familia, bienvenidos otra vez a este video número 4 correspondiente a la unidad número 5. Ok, bueno, déjame por favor presentarte los objetivos. Ok, are you ready? Ok, let's do it. Ok, so that we have the objectives here. Ok, so that if you visualize here the two pages here, vamos a ver estas dos páginas. ¿Ya? Primero aquí, en la primera actividad, vamos a identificar algunas palabras, ok, que hemos visto referente a los lugares, ¿no? Y las acciones que se puede haber dentro de un colegio. Luego, tenemos acá la siguiente actividad que es a superhero, pero aquí es a supergirl, right? Si te gustan los superhéroes, entonces este es tu momento. That's right. Then, we are going to practice here the present continuous. Vamos a ver el presente continuo según lo que leemos acá. ¿Ya? Yeah, ok. Luego, alguien está de cumpleaños, ¿no? Entonces aquí, vamos nosotros a ver de quién es el cumpleaños y vamos a leer el texto y vamos a corregir algunas expresiones y al final vamos a describir el cumpleaños. ¿Ya? Yeah? Ok. Those are the objectives that we are going to see. Entonces, vayamos a la primera actividad. ¿Ok? Let's do it. Okay, in the first activity, so that we have match the action with the places. Okay, primero, no sé si te acuerdas de esta parte. Pay attention. Tenemos acá, okay, esta es la acción leer. Aquí está, read, leer. Muy bien. What is the second action? Eat. What is this? Muy bien, aquí tenemos la segunda acción, que es eat, que significa comer. Y la tercera acción, pay attention, right? Entonces aquí la tercera acción es exercise, hacer ejercicio. Entonces lo que tú tienes que hacer, it's very simple. Mira las palabras restantes. Tenemos gym, tenemos library y tenemos cafeteria. Entonces, ¿en cuál de esos tres lugares se cumple cada acción? Number one, number two and number three. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer uno. Read. Tenemos el verbo leer. ¿Dónde puedo hacer esa acción? ¿En cuál de los tres lugares? A ver, let's think about it for a while. Ok, muy bien. Entonces aquí, tú puedes leer en, what is this? Library. Ok, tú puedes leer aquí en la biblioteca. Muy bien. Entonces, por favor, completa number two, eat. Number three, exercise. Yes? Okay, come on, you can do it. Here we go. Okay, pay attention, for example, this picture here. Right? In this picture, for example, we have a superhero. Muy bien, superhero significa superhéroe. Esta parte, superheroína. ¿No? A todo el mundo les gusta los superhéroes. What is your favorite superhero? ¿Cuál es tu héroe favorito? ¿Puedes decirle a tu mamita y a tu papito cuál es? Yes? Okay, but in this case, I would like to introduce, for example, someone have been superhero, super force here, right? Ahora, déjame presentarte a alguien que tiene superpowers, superpoderes, ¿ya? Mira, por favor, acá. Pay attention, please, here in this opportunity. Yes? Look at this here. Huh? Aquí tenemos, mira, activity number two, we have a supergirl here. Muy bien, mira por favor, ok, esta superhéroe se llama Belinda. Ok, ¿vamos a qué? Vamos a escuchar y vamos a ver en qué, escucha bien, en qué no es buena Belinda. Ella puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Acá, pero ¿cuál es su debilidad? ¿Ok? ¿Cuál es lo que no puede hacer? What is she is not good here? Entonces, vamos a escuchar ya y le vas a decir en cuál de las cuatro situaciones Belinda, la Supergirl, no es muy buena. ¿Ya? Ok, listen please. Track 36. A Supergirl.
Belinda is exercising in the gym. 20 push-ups in 20 seconds. She's a super athlete. Now she's eating in the cafeteria. 10 sandwiches in 20 minutes. She's a super eater. Now she's reading in the library. 2 books in 20 minutes. She's a super reader. Oh no! Belinda is sleeping. Wake up! 20 minutes late to school. She's super late. Okay, tenemos acá. Okay, mira, aquí dice que Belinda, okay, está haciendo ejercicio en el gimnasio. Y puede hacer 20, a ver, ¿cómo dice acá? 20 lagartijas en 20 segundos, okay. Una super atleta, muy bien acá, mira. Aquí dice que está comiendo en la cafetería, en el comedor. Dice puede comer 10 sándwiches en 20 minutos. Ella es una super comelona, ¿no? Bueno, 10 sándwiches, bueno, no sé en cuánto lo haría yo, pero se ve muy rico. ¿Ya? ¿Ok? What about, for example, in another one? Now, she's reading in the library. Está leyendo, mira. Ella puede leer 2 libros enteros en, ¿cuándo dice acá? En 20 minutos. Ella es una super reader, una super lectora. Vamos acá. Oh no, Belinda is sleeping. Está durmiendo. Levántate, le dice acá, ¿no? 20 minutos tarde. Oh no, ella está súper tarde. Entonces, ¿cuál es lo que no es muy buena ella? What is this? In which one? Which one is she not good here? What is this? Ajá, correcto, muy bien. Ella no es muy buena aquí. Porque este es muy dormilona, super sleeper, right? Muy bien, entonces no te olvides de ella. Vamos a hacer un poquito acá, hablando en el presente continuo, right? Be attention, for example, here. Aquí tenemos, ya, vamos a escribir un poco acerca de Belinda is doing here, right? Write what Belinda is doing here. Tenemos acá, from number 1 until number 3. Del 1 al 3, muy bien, tenemos acá expresiones que están, bueno, entre paréntesis y separadas con un slash, una barrita. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente acordarnos de, bueno, de la formulita que les di la vez pasada, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿cómo es Belinda? Vamos a usar el pronombre she, ¿verdad? Y el she tiene que ir unido con un apóstrofe. ¿Qué apóstrofe será? M, S o R. What is this? Yes. Congratulations. So, she's. Bueno, ya tenemos acá. Ahora sí, tenemos ya. Entonces, tenemos acá walk. Walk significa caminar. Y luego dice venía el verbo. Entonces, este verbo lo voy a poner acá. Walk. Ahí está. Pero dice que al verbito le tenemos que agregar ¿qué? Very good. Le agregamos ing. ING. Right? Entonces, ahí está. Tengo she's walking. Ella está caminando. Y le pongo la segunda palabra que es un complemento para darle sabor, ¿no? Playground. Okay, so that you are going to complete this here. Yes? Okay? She's walking. Playground. Está jugando en el parque. Perdón, caminando en el parque. Yes? Aquí está. Entonces, vete por favor a hacer number 2 and number 3. Yeah? Okay, let's do it. Okay, aquí, before starting with this, so I would like to mention something. Me gustaría mencionar algo acá. Pay attention. Mira, por favor, acá la expresión. La expresión dice, it's great to receive presents. Lo primero que tienes que saber es la palabra presents. Presents significa regalos. ¿Te gusta recibir regalos? ¿Es genial? That's right, okay? It's great to receive presents because it represents, right, what the people feelings towards us, right? But in this case, mire este acá, este monito, okay? Está recibiendo el regalo, ¿no? Entonces, es muy satisfactorio, muy bonito, se siente bien recibir regalos.
Muy bien, vamos a ver esta parte. Entonces, ¿en qué fiesta normalmente recibimos regalos? Pay attention, look up here. Bien, mira por favor acá, look up here, this picture. ¿Cuántos niños hay acá? Vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 children here. 5 kids. Who is, for example, who is the man's birthday here? ¿De quién es el cumpleaños acá? A ver, ¿de quién puedes imaginarte? ¿De cuál de los niños? Yeah, that's right. Del que está con la corona del rey, ¿no? With the crown here. Right? Entonces ahí está, mira, y le están dando los regalos. Entonces aquí dice, mira, Happy Birthday, Brianny, ¿no? Ok, entonces es el cumpleaños de Brianny, ¿no? Muy bien, mira por favor lo que están haciendo acá. Don't forget the action, what they're doing there, ok? Porque según lo que ellos están haciendo, te vas a acordar en una actividad final. ¿Ya? Ok, pay attention for example here and we are going to go for this. Look up this here. Muy bien, acá. Pay attention, please, here. ¿Ya? Mira, por favor, acá. Aquí tenemos la figura, como les dije. Y en el número 3 vamos a hacer esto. Pay attention. Underline 6 mistakes in the description. Tienes que mirar bien la descripción. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es acá subraya 6 errores. ¿Right? ¿Ok? Subraya 6 errores en la descripción. Entonces, vamos a ver acá los 6 errores. Mira, como por ejemplo acá dice, Today is Tom's birthday. Empezamos así. He has short blonde hair and green eyes. He is 6 years old. Look at all the presents. They're under the table. Brian and his friends are eating hot dogs here. Muy bien, vamos a ver los 3 errores. Te voy a ayudar con 2. Bueno, uno ya está hecho, ¿no? Dice, Today is Tom's birthday. Hoy dice, es el cumpleaños de Tom. ¿Y es el cumpleaños de Tom? That is his birthday. No, ¿verdad? No es el cumpleaños de Tom. Es el cumpleaños de Brianny. Entonces, aquí, les subrayo. Este es un error. Right? Ok, continúo y digo, He has short blonde hair. Él tiene cabello rubio. ¿Y tiene cabello rubio? No. No. No, he hasn't. No, no tiene. Entonces acá, subrayo, ya donde dice rubio. Ahí está. No es el cabello rubio. ¿Ya? Entonces, te falta solamente 4 errores más. Y por favor, subrayalos. Yes? Okay, here we go. Now pay attention for the last activity. Look at this here. No te olvides subrayar los 6 errores. Ya hemos hecho 2. Okay, in this case, so that we are going to go for this. This is a compliment for the activity number 3 that we did. Right? Entonces aquí vamos a describir, dice, write a correct description of the pictures. Una vez que ya has corregido, bueno, aquí están las oraciones que ya más o menos están correctas. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo acá, ¿ya? Vas a poner acá y vas a formar un texto. Con estas 5 expresiones que están acá, vas a escribir acá y vas a ver cuál sería el orden correcto para formar un texto adecuado. Okay, in this text, you are going to represent the description of the party here, of the birthday. Yes? Okay, entonces aquí está. A ver, vamos a hacer uno. Dice, today is Brian's birthday. Okay, entonces acá empezamos con esto y pongo acá, voy a elegir una oración, entonces voy a poner esto. Ahí está. He has short black hair. Él tiene cabello negro y... Bueno, ahora te falta poner 4. Sígale, por favor, la descripción. ¿Ok? Que sea lo más atractivo posible. Usando estos 4 que siguen. Y hasta 1. He has short black hair. Y lo escribes acá, por favor. Si deseas, aquí puedes poner pausa al video, ¿ya? Y usar aquí las 4 expresiones. ¿Ya? ¿Ok? Para que puedas mirar las palabritas y expresiones que están acá. ¿Ya? ¿Ok? That's right. Ok.
that's it for this part. Okay, thank you very much, parents and students. And in the next opportunity that we are going to come up here together, we are going to start with video number 5, right? But in this case, don't forget to send me the evidences to see when. Entonces, por favor, practica mucho. Completamos el libro. Por favor, tómate tu tiempo para practicar. Ya, y nos estaremos viendo para el otro video. Y no te olvides mandar tus evidencias al see when. Yeah, thank you very much. And thanks for watching. Bye.